Confiar convierte los aportes sociales en la posibilidad de estrenar o mejorar tu casa. Participa en el sorteo de 3 casas y 6 mejoras de vivienda. Son 3 sorteos: agosto, Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca; septiembre, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta; y diciembre, todo el país. Ponte al día y ponte feliz. Conoce cómo participar en www.confiar.co. La diferencia está en confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Erika Botero se llevó el título de campeona en la Clásica El Carmen de Viboral Femenina 2023, competencia que se desarrolló durante 4 días en el oriente antioqueño. 20 familias uniteises de la zona urbana y rural se les dio el beneficio de recibir cocina nueva. Las personas seleccionadas no contaban con una cocina digna para sus quehaceres. El párroco del municipio realizó una eucaristía con los 4 candidatos a la alcaldía y algunos de los candidatos al consejo. Ellos firmaron un pacto por la cultura de la política en las elecciones. Se dio apertura a la placa huella de la vereda Mazorcal, una obra soñada desde hace muchos años por esta comunidad rural. Hoy se hace realidad este proyecto vial. Jorge Luis es un emprendedor que se gana la vida con el fororo, pero también se complementa con otras recetas aprendidas en Venezuela que le ha permitido obtener buenos recursos económicos. El senderismo ecológico es una modalidad de turismo que cada día toma fuerza en nuestro país. En La Ceja se creó SER, una idea de un grupo de personas amantes de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. La Semana de la Juventud 2023 se realizará del 21 al 27 de agosto, un evento que contará con diversas actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas para todos los gustos. El ministro de las TIC estuvo en el municipio de El Retiro para conocer el programa Conectados y hacer entrega de herramientas tecnológicas para beneficiar a la población joven del municipio. Hoy conoceremos los 14 caninos mayores y sus cualidades, que en la actualidad se encuentran en el hogar de paso. Ellos están preparados para que una familia se enamore de ellos y se los lleve a su casa o finca en condición de adopción. El evangelio para este domingo 20 de agosto está tomado del libro de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28, y hace referencia a la mujer cananea. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María se celebra en toda la Iglesia Católica el 15 de agosto. Esta fiesta tiene doble objetivo: la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. En una final vibrante, Erika Milena Botero se llevó el título de campeona en la Clásica El Carmen de Viboral Femenina 2023, competencia que se desarrolló durante 4 días en el oriente antioqueño y que concluyó con 32 ciclistas. La joven pedalista, nacida en el municipio de La Unión hace 23 años, se apoderó de la camiseta amarilla desde el primer día, defendiendo el liderato hasta el cierre de la competencia, conquistando su primer título de la temporada. De igual manera, Rodrigo Contreras, ciclista cundinamarqués, revalidó su título obtenido el año anterior. Hola, los saluda Erika Botero del equipo Siste Crédito. La verdad, feliz de culminar esta clásica al Carmen de la mejor manera. Somos campeonas, conté con muy buenas sensaciones, con un equipo que me respaldó de principio a fin, y bueno, mostramos que trabajar en equipo podemos. En un circuito muy complicado, que había que tener buena ubicación, había que tener buenas piernas, y bueno, hoy conté con las mejores piernas. Salí con esa ilusión de ganar, salí con esa ilusión de que tenía que defender el liderato, y bueno, lo hicimos de la mejor manera, con el apoyo de mi técnico Julián, el apoyo de mi familia, de mi equipo. Las niñas se murieron en las primeras vueltas y ya nos defendimos Lorena y yo hasta lo último, conservamos ese primero y segundo lugar, y bueno, yo creo que cuando uno trabaja con dedicación, esfuerzo, disciplina, se le dan las cosas. Ahora celebro con mi equipo, y bueno, estoy muy feliz. Ahorita queda descansar un poco, seguir con el foco principal para Tour Femenino, y bueno, muy feliz. Invitarlos a que salgan adelante, a que practiquen algún deporte, a que con dedicación y esfuerzo se logran las grandes cosas, y bueno, hoy celebro con mi equipo. Muy feliz de mi segundo título aquí en el Carmen, defendiendo el liderato del año pasado. Muy contento, feliz. Agradecerle a mi equipo por el respaldo, a mis compañeros, a todos mis amigos que me dieron ese puntico de apoyo. Feliz y agradecido por la vida, por este triunfo que nos regala hoy en el pueblo carmelitano. Un saludo muy especial
no solo a los jóvenes, sino a toda la población, a que se animen a hacer deporte, deporte de salud, bienestar, felicidad y bueno, se sufre un poco, pero se goza de todo lo bonito que nos regala, como es el público, los aplausos, la alegría del pueblo, los bellos paisajes de este bello oriente. Hola a todos los carmelitanos, les habla Alejandro Osorio. Bueno, hoy una etapa exigente, hoy el circuito. En sí las cuatro etapas son muy exigentes, las cuatro etapas busqué ganar la carrera, que fue para lo que me preparé. Pero bueno, creo que una caída me dignificó un poco y quedamos a 6 segundos de ser campeones. Pero bueno, nos llevamos la regularidad, las volantes, una etapa y segundo en la general. Entonces creo que es un buen balance y vamos bien para la clásica amarilla y para el viaje a Europa. A 20 familias unitenses de la zona urbana y rural se les dio el beneficio de recibir cocina nueva. Las personas seleccionadas no contaban con una cocina digna para sus quehaceres. Por tal motivo, la administración municipal y la empresa Viva tuvieron en cuenta estos hogares que verdaderamente necesitaban esta ayuda. Mi cocina se encontraba muy mala porque era ya ahora años y ya ahora me encuentro, pues tenía pues todo muy malo, con muchos, tendría por ahí unos 50 años, muchos años, y entonces ahora me encuentro muy contenta porque ya ahora es la, ya estoy estrenando, mire, ya estoy aquí muy contenta con todo, lo doy gracias a Dios, primeramente, después el señor alcalde, después a Iba y todos los que me ayudaron, a los que vinieron hasta Lala, todo tan bonito, todo tan hermoso, gracias a Dios por todo. Y ahora les doy muchas gracias a todos, al señor alcalde y a todas, que me encuentro muy contenta aquí ya estrenando la cocina. Fue muy, muy, muy rápido. Ellos vinieron y rápido lo hicieron, muy ligero, gracias a Dios, muy guapos, muy, muy, y lo hicieron todo muy bien, muy bien. Yo nunca tenía una cocinita como esta, porque yo he vivido en el campo por allá muy lejos, porque yo soy desplazada y entonces por allá nunca tampoco había nada. Y ahora me encuentro con las gavetas, con todo esto aquí, con todo tan bonito. Ay, gracias a Dios, porque es que a mí me encanta mucho tener la cajita arregladita. Y a ustedes, señor alcalde, que Dios los bendiga siempre y les dé muchos largos años de vida para ayudarnos a nosotros los pobres. Qué lindos son ustedes. Un agradecimiento a nuestro alcalde y a Viva por esta cocinita que nos regaló. Y Dios les pague, Dios los bendiga siempre. Vivo en la vereda San Miguel Santa Cruz. Soy madre cabeza de hogar. Mi cocinita antes era muy mala, en muy malas condiciones, no tenía estufa, el piso era muy malo, no, el lavaplatos, no tenía lavaplatos en la cocina, me tocaba lavar los trastes en donde lavo la ropa. Y ya gracias a la administración municipal y a Viva de la Gobernación de Antioquia, salí favorecida en un proyecto de cocinas y gracias a Dios ya me la entregaron. Estoy muy contenta con la cocina, me ha servido mucho, es muy útil, ahí puedo guardar mis cosas, los trastes, puedo cocinar. Antes tenía una cocinita muy una estufa malísima y me tocaba esperar a que hirviera una olla para poner la otra. Ya no, ya puedo poner cuatro ollas, ya puedo, ya más agilidad en la cocina, ya me rinden los destinos en la cocina. La verdad es que quiero decirle a todos ustedes que muchas gracias, les agradezco infinitamente por haberme dado la oportunidad de tener una cocina y me han cambiado mucho la vida. Muchas gracias. Algunas señoras beneficiadas con lágrimas en sus mejillas agradecían a las entidades encargadas de entregar estas ayudas. La alegría en sus palabras era evidente porque el cambio que tuvieron sus cocinas fue muy notorio. Vivo en el sector El Alto. Hace 25 años vivo en Mesopotamia. Hace 10, como 9 años tengo una cocina muy mala. Hacía de comer en una mesa de palo y en una estufa muy mala. Pues le agradezco a la administración municipal por todo el esfuerzo que hizo y a la administración Viva. Sí, de primero era el agua afuera. Yo lo usé hasta en una poceta muy mala. Me siento muy feliz porque todo el mundo es uno solo, pero
Me siento feliz. Muchas gracias a todos los, les digo que muchas gracias. Soy una de las beneficiadas de aquí del corregimiento de Mesopotamia. Quiero dar los agradecimientos de una manera muy especial al señor alcalde Alexander Osorio Londoño, a todo el equipo de trabajo de la administración municipal, a la gobernación y a Viva, que han hecho que este proyecto se haga una realidad aquí en nuestro corregimiento. Bueno, me he beneficiado de una manera muy especial porque primero la cocina estaba siempre en muy mal estado, era esta parte de acá, también era este mismo material, pero ya estaba muy deteriorada y ahora está ya muy bonita, muy buena, porque lo que es la parte de la estufa es, mejor dicho, de una manera excelente, porque ya coloca uno las vasijas en el fogón y tiene que estar muy pendiente, porque si no, lo que uno está haciendo se le quema de un momento a otro. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Me siento muy contenta porque la cocina, pues yo sola, y la cocina que me quedó muy, muy buena, me quedó muy buena, porque era haciendo de comer en una mesita muy bajita, para lavar la lonchera por allá en la poceta. Y yo me siento muy contenta, muy agradecida con Viva. Entonces, muy agradecida del alcalde, de la gobernación, muy rico, muy amañada, pues yo hago de comer muy bueno, así, artico, todo muy bueno. Una familiar mía me dijo que si yo me sentía muy contenta, le dije, yo soy, me encuentro muy, muy contenta. Y dijo, ya, María, y es que le quedó muy linda la cocina. El párroco de nuestro municipio realizó una eucaristía con los cuatro candidatos a la alcaldía y algunos de los candidatos que aspiran a una curul en el Consejo Municipal. Los invitados a esta celebración religiosa firmaron un pacto por la cultura de la política en las elecciones y el ejercicio político. El pasado domingo 13 de agosto realizamos un acto con los candidatos y candidatas a la alcaldía y al Consejo del Municipio de La Unión. Como parroquia tuvimos esta iniciativa unidos a la motivación desde la Conferencia Episcopal de Colombia y de la diócesis de estar muy cerca de todos los que quieren entrar en estas contiendas electorales para organizar mejor sus aspiraciones, donde se hable con la verdad. Por tal motivo, desde la parroquia nos comunicamos con los candidatos para manifestarles el deseo de realizar el pacto por la cultura de la política en las elecciones y también en el ejercicio político. Ellos, a bien, tuvieron la actitud de asumir esta invitación, y por eso realizamos este acto, recordando siempre que la política, pues, es un vínculo fundamental para edificar una ciudadanía, para una actividad del hombre, entendiendo también que cada persona y toda persona debe conocer el contenido y el valor de lo que se va a realizar en bien de un municipio. Por eso la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad. Es la frase que nos ha movido para unir a los candidatos y decirles, es bueno que haya un respeto mutuo. Por supuesto que esto es un acto donde ellos se hicieron presentes y firmaron. No todos los candidatos al Consejo participaron, sí los candidatos a la alcaldía. La idea es que haya un respeto mutuo. La Iglesia quiere siempre eso. Y desde la Conferencia Episcopal insistieron precisamente porque son muchas las actitudes difíciles en diferentes territorios que se vienen en relación con los candidatos, de incomprensión, de pronto donde se quiere hablar mal del otro. Y la propuesta es para que hagan
un proceso limpio, un proceso donde ellos puedan adentrarse en una realidad bonita, de una conquista entre comillas, pero en el respeto mutuo. Por eso, dentro de la celebración eucarística, antes de ellos firmar el pacto por una cultura política, se les insistió en un decálogo del político que fue escrito precisamente por el cardenal vietnamita Francois Xavier, quien murió en el año 2022, donde él insistía que es bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel, que es bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad, que es bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés, que es bienaventurado el político que permanece fielmente coherente, que es bienaventurado el político que realiza la unidad, que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical, y que es bienaventurado quien sabe escuchar y que no tiene miedo. Eso lo insistimos en la Eucaristía, y por eso desde la parroquia quisimos, como yo lo insistí en la Eucaristía, que en la Iglesia cabemos todos, y por eso esos puntos que ellos firmaron en el pacto es un aspecto exterior que ya les toca a cada uno de ellos llevarlo a su interior y ponerlo en ejecución. Ya abandonamos en las manos de Dios y también en cada uno de ellos, pues, el trabajo por hacer las cosas mejor posible. Así que cuenten con nuestra oración los candidatos, tanto a la alcaldía como también candidatas al consejo, candidatos para ambas situaciones de nuestro pueblo, y estaremos siempre pendientes, acompañándoles en la oración. Por supuesto que la parroquia estará al margen de estar a favor de unos o de otros. La parroquia solamente acompañaría en oración, y ya, por supuesto, cuando salgan elegidos, estaremos siempre atentos a acompañar el proceso en bien de nuestra comunidad unitense. Que el Señor bendiga a todos, a ustedes oyentes, para que oremos y tratemos siempre que las ideas sean las que fortalezcan y no los bienes de unos cuantos, sino un bien común. Así que este acto se ha realizado para tratar de hacer una política coherente y comprometida para el bien de la Unión. Estos acuerdos nacen es así como de ideas de unos sacerdotes. De allá, desde la conferencia, no se habla de unos pactos, sino que desde la conferencia manifiestan que hay que ir, cierto, acompañando estos procesos y teniendo mucha cercanía con los candidatos. Pero ya en la pastoral diocesana se nos invita a que tengamos esa cercanía, y había sugerencia de tener esa cercanía con ellos. El padre Freddy del Retiro y yo también, pues, somos los que en estos momentos hemos hecho este pacto. Simplemente nació, cierto, de la parroquia, y nosotros vimos que el Retiro también lo hacía, y pues nos unimos mucho para esto. O sea que es más a nivel parroquial que a nivel diocesano y a nivel de la Conferencia Episcopal de Colombia. Pero sí hay una sugerencia desde allá de estar muy cercanos a los candidatos. Con la presencia del señor alcalde de la Unión, se dio apertura a la placa huella de la vereda Mazorcal, una obra soñada desde hace muchos años por esta comunidad rural. Hoy se hace realidad un proyecto que permitirá desarrollo y comodidad de transitabilidad para los habitantes de esta zona. El día de hoy, 12 de agosto, damos la apertura a esta placa huella, dándole un desarrollo a nuestra comunidad de Mazorcal. Inmensamente agradecidos con el señor alcalde Alexander, que ha hecho que esto sea una realidad. Y en este momento toda la comunidad está muy contenta, y aquí podemos ver la presencia de la comunidad dando el recibimiento de esta importante obra. Cabe las ganas de dar el agradecimiento inmensamente a todas las personas que estuvieron detrás de este proyecto y que lograron que se llevase a cabo. Muchas gracias para todos. Quiero agradecer principalmente a la Administración Municipal por esta grandiosa obra que nos beneficia a nosotros como vereda, y también a los agricultores y personas que pasan diariamente por esta vía. Hermosa,
hermosa. ¿Hace cuántos años? Hace muchos años que la esperábamos, pero se llegó el día de la felicidad de verla. Muchos agradecimientos al que colaboró y el que fue el más principal para esta obra tan hermosa, al señor alcalde, al que fue más interesante en eso. Estamos esperando esta obra hace tiempo, hombre, y ahora la tenemos ya ejecutada. Qué bueno que se ejecuten y ojalá sigan las más obras para el tipo campesino. Y gracias al señor alcalde Alexander, hombre, que gracias a mi Dios, él conmovió a nosotros de la vereda Buenavista y que nos tocó organizar e inaugurar también esta obra, que afortunadamente hacía tiempo la estábamos esperando. A mí me tocó regale piedra de esto hasta mala. Se me pegaron dos volquetas allí, hubo que mandar por la retro a la Unión para sacarlas. Esto era un tramo bastante, bastante crítico. La comunidad de Mazorcal está muy agradecida y sobre todo muy contenta con esta placa huella que era muy necesaria en esta vereda. Sus habitantes expresaron agradecimiento al alcalde y a quienes participaron de la construcción de esta obra. El día de hoy pues muy contento acá en la comunidad de la vereda Mazorcal, digamos que haciendo presencia en la terminación de esta obra, también recibiendo la manifestación de cariño y de alegría de la comunidad por una obra que hacía tanto tiempo estaban esperando, de tal manera que para mí es un orgullo. Hoy estamos en Mazorcal, muy pronto vamos a estar en la Almería, luego Piedras Tederán y por último Las Acacias, que son tramos que también hace parte de este mismo proyecto y que con mucha alegría y mucha satisfacción estaremos entregando muy pronto a las comunidades de estas veredas. No, la gente está feliz, la gente está contenta, saben que han tenido mucha problemática para poder mantener este tramo de vía y hoy para ellos pues digamos es un sueño cumplido y una problemática menos que van a tener en tiempo de invierno con este tramo de vía porque realmente las problemáticas que les generaban eran muy grandes. Jorge Luis es un costeño que emigró a Venezuela. Allí conoció una bebida alimenticia a base de maíz llamada fororo. En los hogares venezolanos se ofrece particularmente a los pequeños para ayudarlos con su crecimiento. Sin embargo, es un excelente alimento para todos. Yo soy de la costa, soy colombiano. Me fui para Venezuela hace 28 años. Allá tuve mi emprendimiento que es el fororo a base de maíz. Una bebida nutritiva, como todos sabemos que el maíz es un producto que tiene muchos nutrientes y muchas personas, muchos médicos, doctores recomiendan que la conchita del maíz es como especie de algo que es mejor para la salud de la persona. Y bueno, llegué a Venezuela emprendiendo este negocio de fororo a base de maíz y con este producto pude con el tiempo, con la constancia y el esmero y claro, por todo, por supuesto que como emprendedores tenemos fracasos, pero a través de los fracasos viene la victoria y pude obtener, por medio de este producto, pude obtener en Venezuela mi casa, me casé y luego volví nuevamente a mi país hace 4 años y de venir acá a Colombia llegué a este pueblo llamado La Unión y a todos los unitenses les presento este producto, pues, lo que es el fororo a base de maíz, ya que muchos acá no lo desconocen, pero algunos, por ejemplo, conocen lo que es la bebida de la mazamorra, que es una bebida del mismo proceso del maíz, pero ya es entero. Y por lo contrario, este es el mismo maíz, pero procesado a medio de máquina, tostado, el maíz tostado a base de una máquina. Y es un producto muy bueno, es nutritivo, es muy especial para la persona. En las mañanas se puede tomar con una galletita, en las tardes con una galletita y es lo más especial. Yo mismo fabrico este procedimiento, este emprendimiento, gracias a Dios, pues es mi sustento, mi emprendimiento a base que yo trabajo aparte y en mis horas libres en la tarde lo ofrezco. Y muchos lo desconocen, pero entonces le estoy dando a conocer este producto que se los voy a mostrar aquí para que es un producto caliente, muy bueno. Se los voy a dar a conocer que es esta bebida, el fororo, tradición venezolana y como todos lo conocen también aquí, la mazamorra, pero es procesado en harina. Amén.
Y también tengo lo que es la harina, también la vendo. El kilo de harina o la libra también la vendo a base de maíz, ya como lo quieran preparar. Jorge Luis es un gran emprendedor que se gana la vida con el fororo, pero también se complementa con otras recetas aprendidas en el vecino país que le ha permitido obtener buenos ingresos y obtener lo necesario y fundamental para su familia. Aparte de esto, tengo otro emprendimiento que se llama, es con coco, lo que son panelitas de coco. Tengo variedades de sabores. Tengo en piña, tengo en limón, tengo a base de frutas también, naturales, que es el proceso, que es el coco, y hago las panelitas. Y también tuve un emprendimiento muy grande en esto, ya que me fui para Venezuela, pude emprender también este, y es muy bueno. Y el coco se elabora muchas otras cosas, no solamente el dulce, se elaboran aceites en coco, que también los fabrico, el aceite en coco. También se elaboran otras cremas también en dermatología, que es para crema para manos, jabones, todas esas cosas, champú de coco, a base de coco. Amén. Pero claro, eso es un proceso. Pero actualmente lo que puedo elaborar ahorita son dulces, conservas de coco, o sea, panelitas de coco, como lo llamamos acá. Amén. Entonces yo también distribuyo lo que es el coco, lo que son la creación del coco. Y eso tiene mucho para extenderse. El coco en muchas ramas tiene para extenderse. Entonces, les ofrezco a todos aquellos que me puedan ver por este medio, gracias al amigo, amén, que estoy a la orden para elaborar el dulce de coco a través de negocios o también puede ser supermercados también. Tuve la oportunidad en un tiempo en Venezuela de elaborarlo, presentarlo en centros comerciales, en dulces de buena presentación. Amén, y de muy buena calidad. Los invitamos a apoyar estos emprendimientos, gente luchadora que día a día se levanta para buscar el sustento para ellos y sus familias. Además, es novedoso aprovechar y probar productos que para la mayoría de nosotros son desconocidos, diferentes sabores y recetas que enriquecen nuestra cultura culinaria. El coco, lo aprendí de un amigo. Como todos saben, soy cristiano, amén, y llegué a una parte donde no tenía el empleo. No tenía el empleo y como llegué a Venezuela y soy ciudadano colombiano, estaba indocumentado y no sabía qué hacer, no podía trabajar en una empresa por cuestiones de papeles. Entonces un amigo me pudo, por ejemplo, ofrecer, darme este emprendimiento y comencé, como todo, se empieza por debajo. Y así, y había momentos que se me perdía el producto y así, y con la constancia y el trabajo llegué a elaborar este dulce y lo pude vender. Y a través de este producto pude obtener mi casa. Gracias a Dios por la constancia y el trabajo. Sé que hay momentos que... Pero lo importante, amigo, y si usted tiene algo, un emprendimiento, algo, sáquelo a hacerlo, que sí se puede. Sí se puede, porque así como yo pude, usted también puede. Amén. Y yo pude tener mi casa, mi familia, amoblé mi casa. Dirían muchas personas, oye, pero eso es algo insignificante, se vendiera en la calle. Pero allá en Venezuela yo ganaba mejor que trabajaba en una empresa. Por mi número de teléfono, el 311-787-7790. Estamos a la orden, me pueden avisar una semana antes. Yo le elaboro el producto, puede ser en cantidad, en pequeña cantidad, menudeado. Amén, en supermercado, tienda también. El senderismo ecológico es una modalidad de turismo que cada día toma más fuerza en nuestro país. En La Ceja se creó hace varios años SER, una idea de Checho López y un grupo de personas amantes de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Nuestro grupo se llama SER, que traduce senderismo ecológico responsable. Nace aproximadamente hace 5 o 6 años. Empezamos recorriendo los senderos de La Ceja y haciendo limpieza en ellos, recogiendo las basuras que veíamos. También empezamos pues a identificar qué senderos eran más transitados, cómo podíamos llevar más gente a estos lugares. Iniciamos jóvenes, adultos, personas que nos apasiona mucho el medio ambiente y hacer senderismo. Entonces fuimos viendo un crecimiento. Luego de pandemia vimos que las personas querían asistir a estos lugares. Empezamos a hacerlo organizadamente, entonces constituimos una empresa
en Cámara de Comercio. Luego pues ya empezamos a hacer rutas para la gente que viene de otras partes. Nos enfocamos mucho en nuestro municipio de La Ceja, promocionando las veredas. Entonces ha sido de gran impacto porque muchos de estos lugares no los conocía nadie y de alguna manera estamos impactando a los campesinos de estos lugares. Ellos nos venden sus alimentos, sus productos, activan sus tiendas. Entonces ha sido de gran impacto lo que estamos haciendo con el senderismo. Este proyecto además aporta al crecimiento de la economía de las regiones por donde ellos transitan, ya que los visitantes aprovechan para apoyar los emprendimientos de nuestros campesinos, además de consumir los productos que ellos generan en sus campos. Bueno, nos encanta que los extranjeros y las personas de todas partes de Colombia vengan a conocer el oriente antioqueño. Nos importa mucho La Ceja, pero también hemos enfocado nuestro turismo y nuestro senderismo en el oriente antioqueño, en municipios como La Unión, El Retiro, Abejorral, Montebello, El Carmen, Guarne, Santuario. En estos momentos nos estamos moviendo hacia Cocorná, San Francisco, San Luis. Entonces, en sí estamos cada 8 días llevando a turistas, llevando personas a diferentes municipios y también a veredas de nuestro municipio en Chivas, porque es algo muy bacano, es tradición. Bueno, el oriente antioqueño tiene muchos lugares para visitar, bastantes lugares, entonces constantemente estamos programando para dónde sigue. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos prerrutas donde vamos, visitamos el lugar, miramos qué cascadas tiene, qué ríos tiene, qué atractivos tiene, y entonces la montamos como una programación. Ya invitamos a la gente a través de las fotos, a través de las imágenes que les mostramos cuando estamos nosotros viviendo nuestras prerrutas. Cuando hay lugares que gustan mucho y la gente nos lo solicita, la programamos con tiempo para que las personas puedan asistir. Entonces hay lugares que podemos visitarlos 4 o 5 veces y siempre va a llegar público de todas partes, de aquí el oriente, de aquí La Ceja, para vivir estas experiencias. El oriente tiene grandes atractivos, los cuales están siendo ofertados a turistas especialmente extranjeros, quienes gustan de nuestra naturaleza. Es de resaltar a este grupo de personas que son embajadores de nuestra región para el mundo. Ellos muestran y protegen las riquezas naturales y culturales con las que cuenta nuestra zona oriental. Para nosotros ha sido maravilloso poder pasar de ser solamente un colectivo que recogía basuras y andaba senderos, hacer un emprendimiento que en este momento tiene tanta fuerza. Para nosotros ha sido muy chévere poder mostrarle al mundo nuestro oriente antioqueño, mostrar nuestras veredas, nuestros municipios. Ha sido muy chévere para nosotros en este momento poder ser parte de esta economía que es el turismo, que es una economía que crece y que está potencializando a Colombia, al oriente antioqueño. Nosotros en este momento nos estamos preparando, estamos estudiando para poder brindar una experiencia más calificada, con más satisfacción para el cliente y que podamos vivir un senderismo responsable y seguro. La invitación a las empresas o a grupos o familias, nosotros hacemos integraciones para ustedes, hacemos recorridos para ustedes, tenemos niveles, tenemos cascadas, ríos, tenemos todo tipo de actividades acorde a su grupo. Para nosotros contactarnos nos pueden llamar al número que les voy a decir en este momento, el 301-319-7877, o nos siguen en las redes sociales como Senderismo Ecológico Responsable. Mabel Villada y Checho López, esas son las redes sociales por donde nos pueden encontrar y verdad que tenemos de todo para todos. Thank you.
De Colores Somos, Semana de la Juventud 2023, la que se realizará del 21 al 27 de agosto, un evento que contará con diversas actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas para todos los gustos. La Administración Municipal, la Secretaría de Desarrollo y la Política Pública de Juventud invita a las juventudes a participar y a disfrutar de esta semana tan importante para toda la comunidad en general. Y hoy estoy aquí para compartirles la programación que tendremos este año para Semana de Juventud, la cual va a ser ejecutada del 21 al 27 de agosto. Iniciaremos el lunes, este lunes festivo, con una jornada de muralismo que va a tener punto de encuentro en la Casa de la Mujer y el Joven, que está ubicada al lado de Ferrunión. También tendremos en el Coliseo Ernesto Ríos Arias un torneo de microfútbol veredal. Y el martes estaremos desde las 8 de la mañana, 6 de la tarde, con la Edu Móvil de Teleantioquia para todos esos jóvenes que les gusta la producción audiovisual, que quieren aprender a transmitir en vivo y crear contenido para redes sociales. Es un espacio formativo perfecto para estos jóvenes. La Edu Móvil de Teleantioquia va a estar el martes y el miércoles de 8 de la mañana, 6 de la tarde, con una formación que va a ser certificada para todos ustedes. También el martes 22 de agosto a las 10 de la mañana vamos a tener una gincana, que son unos retos deportivos con las instituciones educativas, a partir de las 10 de la mañana, para que los acompañemos. Ese mismo martes a las 6 de la tarde vamos a tener un torneo gamer para todos aquellos que les gusta Call of Duty y FIFA 21. Vamos a tener premiaciones en efectivo para que se inscriban en ACAES, que está justo enfrente de la estación de bomberos de la Unión. El miércoles vamos a estar desde las 12 del mediodía en Mesopotamia con un color room para que todos los que viven cerca al corregimiento nos acompañen. El jueves vamos a iniciar a las 8 de la mañana con la feria universitaria. Vamos a tener un sinnúmero de universidades que nos van a mostrar sus programas formativos para que todos aquellos jóvenes que ya van a introducirse a la vida universitaria también se acerquen y vean los diferentes programas que tienen las universidades para ustedes. Ese mismo día, ese jueves a las 6 de la tarde, va a estar ubicada una tarima en el parque principal con una batalla de freestyle. Vamos a tener dos ligas, una de Río Negro y una de Medellín, que nos van a hacer un show de improvisación que va a estar muy bacano para que no se lo pierdan. El viernes a las 6 de la tarde en el parque principal vamos a tener la primera batalla de DJs del municipio de La Unión. Esta es una escena que está creciendo muchísimo en el municipio para que tampoco se la pierdan. Sábado 26 de agosto vamos a tener la competencia de Stunt. Nos van a estar acompañando tres exponentes que han sido ganadores de la Pulsar Manía, y también vamos a tener competencia para que se inscriban todos aquellos jóvenes que son apasionados del Stunt. El domingo en la zona urbana vamos a tener una competencia de skate a partir de las 12 del mediodía en el Parque Skate. Las inscripciones las pueden realizar ese mismo día allá en el Parque Skate. Y a las 10 de la mañana en la zona rural vamos a estar con la inauguración y competencia de downhill. Esta inauguración de la pista se va a realizar justamente en la pista, en la vereda San Juan, sector La Cueva, para todos aquellos jóvenes que también son apasionados del deporte extremo. Participen, nos acompañen, y bueno, ya Brian les va a contar un poquito más acerca de este deporte y de esta competencia. Hola a la gente de La Unión, les queremos ampliar la información y la invitación para la inauguración de la Cueva Bike Park, una competencia de downhill e inauguración de la pista, la cual vamos a tener en la vereda San Juan, en el sector La Cueva. Queremos que nos acompañen desde a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tener transporte, un tractopaseo hacia la vereda, y también queremos que conozcan mucho más del deporte, que apoyen los deportes alternativos, y aprovechando que nos brindaron el espacio, también que apoyen a los deportistas locales. Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en la competencia de downhill, albergando varias modalidades. Espero que nos acompañen, finalizando y haciendo clausura a la Semana de la Juventud. Así que por allá nos vemos. El ministro de las TIC estuvo en el municipio del Retiro para conocer el programa Conectados y hacer entrega de herramientas tecnológicas para beneficiar a la población joven del municipio. Nos encontrábamos hace 15 días en la asamblea de Asointermedias, la asociación que aglutina las ciudades intermedias de Colombia. Allí tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro Mauricio Liscano, el ministro de las TIC, y preguntó por el Retiro, qué era lo que nosotros teníamos en conectividad. Y apenas le contamos qué significaba Conectados, quiso venir
y conocer de primera mano esta gran experiencia. Por eso lo tuvimos el día de hoy y nos trajo un gran regalo. Inicialmente nos había dicho de la entrega de 250 computadores portátiles y de 6 laboratorios de innovación. Sin embargo, al ver la magnitud de lo que tenemos acá en el retiro, concedió y nos concedió 100 computadores adicionales más 2 laboratorios de innovación adicional, llegando de esa manera a 350 computadores y a 8 laboratorios de innovación. Nos puso como referente en Colombia debido a que hoy tenemos la posibilidad de tener conectados a través de fibra óptica todas las instituciones educativas públicas urbanas y rurales de nuestro municipio, además de 11 parques Wi-Fi en el área urbana y igual número de parques Wi-Fi en el área rural del Retiro. Por eso queremos agradecerle a él, a su Intermedias, a Conecta, que es la empresa de los guarceños, que gracias a ellos tuvimos la posibilidad, con el liderazgo de Héctor Bedoya, de poder diseñar toda esta red de conectividad y de internet en nuestro municipio. Todas las instituciones educativas públicas de nuestro municipio, 14 rurales y 2 urbanas, hoy tienen conectados, hoy tienen internet de alta velocidad a través de fibra óptica. La visita del ministro Lizcano se dio luego de que el alcalde, Nolber Bedoya, estuviera reunido con la asamblea de ASO Intermedias, espacio donde se pudo tener comunicación directa con el ministro. Estamos en esta hermosa edificación, una edificación que busca enaltecer la figura de la mujer guarceña. Es la Casa de la Mujer, un sitio que ya llegó la dotación, que estamos a puertas de inaugurar para ponerlo al servicio de las mujeres guarceñas. Tendremos, así como ustedes lo pueden evidenciar, tenemos amplias aulas para capacitación, para atención psicosocial, para intervención colectiva en las mujeres, para talleres de emprendimiento, cocina, de tal manera que sea un sitio que, reitero, busca enaltecer la figura de la mujer guarceña. Pero igual, ya estamos adquiriendo también la dotación para una casa maravillosa, es la Casa de Inclusión, la casa donde tendremos a las personas con discapacidad. La hemos denominado Incluser, precisamente porque es para el ser en un evento maravilloso de inclusión, una casa que está dispuesta también para la atención de estas personas que son las más especiales de toda nuestra comunidad. Hoy conoceremos los 14 caninos mayores y sus cualidades que en la actualidad se encuentran en el hogar de paso. Ellos están preparados para que una familia se enamore de ellos y los lleve a su casa o su finca. Démosle una oportunidad a esas mascotas porque es mejor adoptar que comprar. Esta perrita es Chaira. Chaira llegó el 30 de julio del año pasado. Es una perrita muy juiciosa, muy cariñosa. Le encanta estar arrastrándose por el piso, en la manga, y le gusta mucho excavar. Es muy buena compañera. Es apta para vivir en una finca o en cualquier lugar cerrado. Convive con las otras especies como las vacas, los gatos, las gallinas. Este es Dante. Dante es un cruce de pastor alemán. Vino hace aproximadamente 3 meses. Vino en muy malas condiciones, estuvo muy enfermito, pero ya está totalmente recuperado. Es muy buen perro, es protector, convive con otras especies, es muy buen compañero, demasiado protector. Es apto para una finca, para cuidar una finca. Este es Mocho. Mocho es un perrito muy juicioso, muy cariñoso, le gusta mucho compartir con los niños, con los adultos, le gusta que lo consientan, es protector y convive con otras especies. Llegó el 30 de julio del año pasado, del 2022. Esta es Alicia. Como la ven, es grande, es muy juiciosa, es muy apta para tenerla en una finca, le gusta convivir con otras especies, con las vacas, con las gallinas, es una perrita muy amigable, muy buena compañera. Llegó el 30 de julio del 2022, es muy juiciosa. Este es Trotsky. Trotsky es un perrito muy fiel, muy buen amigo. Ya se adaptó, primero correteaba mucho los otros animales, ya se adaptó mucho a estar en la finca. Muy fiel, muy, muy amigable con los niños, le gusta jugar y le gusta estar muy libre.
Este es Oso. Oso es un perrito grandote de aproximadamente 10 años. El hecho de que esté viejito, pues yo creería yo que no es como una dificultad para ser adoptado. Es un perrito muy juicioso, muy cariñoso. Llegó el 30 de julio del 2022, es protector, muy buen amigo. Esta es Muñeca. Muñeca también llegó el 30 de julio del año pasado, del 2022. Llegó en muy malas condiciones, estaba demasiado desnutrida, tuvo un proceso pues de... con los veterinarios, se recuperó totalmente, ahora es una perrita feliz, está muy bonita, muy buena compañera, muy protectora, muy buena sería, es apta para estar en una finca o en un lugar cerrado. Este es Coco, tiene aproximadamente 7 años, es un perrito muy extrovertido, juguetón y travieso. Ha tenido algunas dificultades con algunas especies, pero es controlable, ya ha estado en ese proceso, es un perrito muy juicioso, muy cariñoso. Esta es Mocha. Mocha es una perrita de tamaño grande, pero muy cariñosa, demasiado cariñosa, muy fiel, apta para una finca, le gusta jugar con los niños, muy cariñosa con todos, con los adultos y con los niños. Canela es una perrita que llegó hace 2 meses, tuvo un proceso de adaptación y de salud también estuvo un proceso, ya está muy recuperada, es una perrita muy buena y apta para una finca, convive con todos los otros animales. Este es Zorrito. Zorrito es un perrito demasiado cariñoso, es apto para vivir en cualquier lugar, en cualquier apartamento, se adapta muy fácilmente, juega, muy fiel, muy buen compañero. Este es Tequila, es un perrito joven, tiene aproximadamente 8 meses, es juguetón, travieso y es muy protector, muy buen perrito para el campo o para el pueblo también, está acostumbrado a vivir en lugares cerrados. Este es Flechitas. Flechitas es un niño juguetón, es juguetón, travieso, le gusta estar muy libre. Convive con los otros, con las otras especies, es apto para jugar con los niños. Este es Mateito. Mateito es un cruce de pitbull, pero es un perrito muy juicioso, muy cariñoso, convive con las otras especies, llegó hace 1 mes y medio, se adaptó fácil a estar acá en la finca y muy buen compañero. El Evangelio para este domingo 20 de agosto está tomado del libro de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Del Evangelio según San Mateo. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Y
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Cada año, los 15 de agosto, nuestra iglesia celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Ese es uno de los cuatro dogmas marianos, siendo este el último en haber sido proclamado. Este dogma lo anuncia el Papa Pío XII en el año de 1950. Él no dice exactamente cómo murió la Virgen, sino que él dice: he cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Pero Monseñor Oclán nos dice, nos cuenta la historia de cómo fue asunta la Virgen al cielo. Y él nos dice así: la Virgen María vivía en Éfeso, acompañada del apóstol San Juan. Ella tenía una comunicación directa todas las tardes con Jesús, con San José y con los ángeles. Resulta que un día Jesús le dice a la Virgen María: madre mía, ya es hora de que subas al cielo. ¿Quieres pasar por la muerte? María se quedó pensando y dijo: pues mi hijo murió. Mi esposo murió, yo también he de morir. Pero entonces Jesús le dice: madre, pero tú eres inmaculada. Tu cuerpo no puede sufrir mancha alguna de corrupción. Yo quiero que en ti, mamá, se cumpla el plan que yo tenía para mis hijos cuando estaban en el paraíso. Yo en ese instante quería que todos mis hijos no pasaran por la muerte, sino que subieran al cielo. Y yo quiero que eso se cumpla en ti. Así que voy a permitir de que pases por la muerte porque así tú lo quieres, pero no vas a tener una muerte con sufrimiento, porque la Virgen María ya había sufrido mucho en el Calvario a los pies de su Hijo Jesús. Mientras tanto, en el mundo entero estaban todos los apóstoles repartidos. Entonces los ángeles comenzaron a anunciarles a cada uno que la Virgen María, que ya le había llegado la hora de subir al cielo, y todos comenzaron a llegar y a reunirse con la Virgen María. Todos llegaron a estar con la Virgen María en torno a ella, y solamente quedó faltando el apóstol Tomás. Llegó el momento en que la Virgen María se recostó, se fue quedando dormidita, su alma se llenó de gracia, comenzó a llenarse de muchísima gracia y comenzó también a llenarse del amor de Dios. Y todo su cuerpo comenzó a resplandecer, a ver en ella como una luz brillante, en la Virgen María. En ese momento, cuando ya su cuerpo estaba totalmente glorioso, comenzó a ser asunta al cielo, acompañada de los ángeles. En el momento que la Virgen María estaba siendo asunta al cielo, llegó precisamente Tomás. Entonces la Virgen María lo miró con ternura, con ese amor de madre, se quitó el cinturón y se lo lanzó a Tomás. Como un signo de que lo iba a acompañar, de que lo iba a consolar con ese amor maternal. Entonces, esa es mi historia de cómo fue la Asunción de la Virgen María. Ahora, ¿por qué nosotros celebramos cada año esta fiesta? Porque es la fiesta del triunfo de la Madre de Dios. Ella nos precede la gloria eterna y nos prepara nuestra propia glorificación. Pidámosle entonces a la Virgen María que sea ella quien nos ayude a prepararnos para también tener ese encuentro personal con el Señor, de estar de cara a cara con el Señor, que nos permita también gozar de esa gloria que ya la hemos visto a través de la Virgen María, que sabemos que el Señor nos tiene preparado ese lugar allá en el cielo, allá en la gloria. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a tener esa mirada de eternidad, esa mirada donde nosotros tengamos nuestro corazón y nuestra vida dispuesta y guiada por ese camino a la santidad, para poder llegar
a encontrarnos con el Señor, poder tener esa dicha de encontrarnos con el Señor y poder vivir esa gloria que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu. Confiar convierte los aportes sociales en la posibilidad de estrenar o mejorar tu casa. Participa en el sorteo de 3 casas y 6 mejoras de vivienda. Son 3 sorteos: agosto, Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca; septiembre, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta; y diciembre, todo el país. Ponte al día y ponte feliz. Conoce cómo participar en www.confiar.co. La diferencia está en confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.